felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. Somewhere to begin. Compañera de la secundaria, y bueno, después cada uno hizo su vida, pasaron 16 años y nos volvimos a reencontrar a la comunidad Facebook. Se lo agradezco. A nuestros compañeros de la secundaria que nos fueron agregando, y bueno, y ellos. Ahí está, Marcos, uno de los culpables. No, y bueno, y ellos. Eso hizo que nos volviéramos a reencontrar y bueno, y así fue como nos reencontramos, y la verdad que si pensás lo mismo, sentía lo mismo que hace 18 años y bueno, lo amo con todo mi corazón. ¿Qué decís, Jacqueline? ¿Cómo es Marcelo? Contame un poco. Es la persona que tendría que haber elegido hace 16 años. ¿Y Marcelo, cómo es Jacqueline? ¿Por qué la elegiste? Lo mismo, creo que pasamos tiempo juntos hace bastante y cuando nos volvimos a encontrar ahora era como que no había pasado el tiempo, así que acá estamos. La amistad fue algo que sentían, pero exacto. Sí, que no había podido hacer en su momento por ciertas circunstancias. Vos estás ocupado como que yo doy. Gustavo, te pido un deseo para ellos. Que sean felices. ¿Y Gabriela? No, yo les deseo lo mejor, que sean muy felices y que puedan concretar todas las cosas y todos sus deseos. Nada, que sean muy felices, que la verdad se lo merecen. Gracias, gracias. Un deseo, Graciela. Lo mismo, que puedan construir una familia, básicamente la base del amor, la confianza y el diálogo. ¿A serio? Sí, porque yo le deseo lo mejor para los dos. Mi hija es una buena persona, y creo que Marcelo también lo es, y ojalá que logre todo lo soñado, con el corazón, y que sepan en los momentos difíciles acordarse del amor que sienten ahora, para poder superar todo lo más. Bueno, lo mejor de lo mejor, y que cuenten conmigo para que sea. Gracias, papá. Que sean todas las veces, porque se lo merecen. Cuidala. Gracias, Silvia. El señor Marcelo Alejandro Charrelli, ¿acepta como legítima esposa la señorita Jacqueline Andrea Barsanti? Sí, acepto. Señorita Jacqueline Andrea Barsanti, ¿aceptas como tu legítimo esposo al señor Marcelo Alejandro Charrelli? Sí, acepto. En nombre de la ley, los declaro unidos en legítimo matrimonio. Se pueden dar un beso de la
la paz que proporciona sentirse amado. Sabemos que la vida es difícil, pero bella, y vale la pena vivirla. Lo único que tienen que proponer a ustedes es ser felices, que en definitiva es lo que pretende todo ser humano, conseguir la felicidad. Entonces, en mi función, en mi corazón, les deseo toda la felicidad del mundo. Tengan mucha suerte.